Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, viernes 23 de abril. Hasta el día de hoy hemos confirmado 318.041 personas con la enfermedad. Se han recuperado 259.472. Lamentablemente han fallecido 7.757 personas, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.47%. Aquí ustedes pueden ver, como siempre mostramos, la curva de toda la serie de la Ciudad de Buenos Aires, de la cantidad de casos confirmados cada día a lo largo de todo el año, siempre ordenando el reporte que se hace todos los días desde Nación al día que cada una de esas personas inició su enfermedad o se hizo el hisopado. Cuando uno mira los datos de esta manera, lo que se ve con toda claridad es que lo venimos comunicando desde hace una semana, que en los últimos 7 a 10 días la curva ha dejado de crecer, ha cambiado claramente su patente de ese ascenso tan vertiginoso que tuvo a lo largo del mes de abril, y se ve con claridad que en los últimos 10 días ha dejado de crecer, está prácticamente estabilizado. Ese mismo dato se ve aquí cuando ordenamos los mismos casos que mostramos recién, siempre por el día que se tomó el hisopado, y estimamos y calculamos la media móvil de los últimos 7 días. Eso es cada día los casos de ese día, más los 6 días previos, y se hace un promedio para evitar los picos y valles de los días de semana. Y ustedes pueden ver ahí que los últimos 10 días, el promedio diario de casos en la Ciudad de Buenos Aires se ha estabilizado. Eso es una buena noticia porque cambió claramente esa pendiente ascendente que tenía, pero por supuesto que no es suficiente porque nosotros no solo necesitamos que se estabilicen, sino que necesitamos que desciendan. Aquí podemos ver, como siempre vemos y mostramos, la cantidad de personas que se han enfermado en cada década de la vida. Siempre comentamos, la gran mayoría de los enfermos de esta enfermedad tienen de 20 a 60 años y lo pueden ver en las 4 barras más altas que están en el medio. Y luego, en verde, está la letalidad específica. Eso es para cada barra o cada década de la vida, de los que se enferman de esa década, ¿cuántos fallecen? Y se ve con toda claridad también lo que insistimos siempre, que la letalidad específica empieza a crecer de manera importante a partir de los 60 años. La edad es el mayor predictor de riesgo de esta enfermedad. Por eso toda la campaña de vacunación tiene la estrategia que tiene. Y fíjense que de 60 a 69 años la letalidad es de 4.3, de 70 a 79 de 12.7 y de mayores de 80, 27.3. Es decir que los aumentos de la letalidad luego de los 60 años son en cada década muy significativos. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. En relación a los barrios vulnerables, acá vemos que hemos diagnosticado 20.455 casos totales, de los cuales se han recuperado 18.430 personas. Lamentablemente fallecieron 304, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.5%. En relación a los testeos, continuamos insistiendo sobre la importancia de que todas las personas que tuvieron un contacto con un positivo se acerquen a todos nuestros centros de testeo, a los dispositivos Detectar y a los 4 centros de testeo en Costa Salguero, en La Rural, en el Parque Chacabuco y en Villa Crespo, que están disponibles de 8 a 20 horas para aquellas personas que quieran testearse y hayan tenido este contacto. Continuamos con el informe de vacuna antigripal con Paula. Buenos días, gracias Gabriel. Bueno, para comentarles cómo venimos con la campaña de vacunación antigripal, como saben se vacunó al personal de salud y estamos vacunando de la población general a aquellas personas que tienen indicación de recibir la vacuna. Al día de hoy llevamos vacunadas 45.955 personas, hay asignados 15.210 turnos y empadronadas 83.699 personas. Se pueden empadronar, como ven ahí abajo, en la página buenosaires.gov.ar/gripe, todas aquellas personas que, lo repaso rápidamente, tienen entre 6 meses y 2 años, los mayores de 65, las mujeres que están embarazadas o están cursando el puerperio, y entre los 2 años y los 65, todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad concomitante, una comorbilidad, que su médico de cabecera le indique que tiene que recibir la vacuna. En este punto, destacar que es importante poder certificar
esta condición para recibir la vacuna. Y que sepan que todas las personas concurren con turno, esto es una forma de organizar para evitar la aglomeración de las personas. En la página van a encontrar los distintos centros donde estamos aplicando, hay 46 centros de salud, 10 hospitales que han sido adecuados para esto, con una doble circulación. E incluso hemos puesto una posta muy importante donde las personas pueden ir en auto, pero también es con turno y no requieren bajarse de su auto para que sea la vacuna aplicada. Esto es en Costa Salguero. Le paso a Fernán para continuar con vacunación para COVID. Gracias, Paula. Bueno, como siempre empezamos esta sección del informe, volvemos a describir las 6 etapas que el Gobierno Nacional ha dispuesto como plan estratégico de vacunación argentino, al cual nosotros seguimos estrictamente. Recuerdan, el primer grupo son trabajadores de la salud. Nosotros prácticamente ya hemos terminado con la primera dosis de prácticamente todos ellos, que es una pequeña cantidad que lo estamos vacunando en estos días. Lo mismo ocurre con el segundo grupo, que son mayores de 70 años, que lo habíamos dividido en mayores de 80 y después mayores de 70. El tercer grupo son personas entre 60 y 69 años. Como ustedes saben, en este momento estamos vacunando a las personas entre 65 y 69 y cuando terminemos con ellos seguiremos con 60 a 64. Ese es el grupo 3. El grupo 4 son todas aquellas personas estratégicas de los gobiernos. El grupo 5, las personas que tengan entre 18 y 59 años con alguna enfermedad acompañante. Y el grupo 6, algunos grupos locales, provinciales o de la ciudad autónoma. Hasta el día de hoy recibimos 709.700 vacunas o dosis, de las cuales aplicamos 674.304. Eso hace un 95% de aplicación. Las 35.000 casi vacunas que nos quedan son las que vamos a aplicar a lo largo de este proceso de turnos que hemos dado estos días. Esas 709.000 vacunas que nos dieron han sido utilizadas para vacunar a personas 604.800. Esas 604.800 personas recibieron al menos la dosis 1. Por supuesto que casi 100.000 ya recibieron además la dosis 2 de esas 604.000. Lo que hace que hemos alcanzado el 47.45% de los grupos de riesgo de la ciudad con al menos una dosis. Este es un número para nosotros muy relevante porque ya hemos podido documentar que la efectividad de la primera dosis es muy alta, que nosotros en nuestros datos, las personas que se han vacunado al menos con una dosis, tuvieron una efectividad, es decir, han bajado su riesgo casi un 90% de enfermarse. Por eso para nosotros es muy importante que estemos ya en estos días alcanzando el 50% de las personas con riesgo de una enfermedad grave que ya estén protegidas con al menos una dosis. Y con el mismo concepto ya hemos alcanzado casi el 19% de la vacunación de al menos una dosis con población general. Este es un número también relevante. Por supuesto que todavía no es suficiente, todavía queremos vacunar más rápido, pero no es menor el número que estamos alcanzando en términos de protección ciudadana. En cuanto a trabajadores de la salud, hemos vacunado 180.058 personas que han recibido al menos un componente y, como yo les decía recién, 99.110, casi 100.000 personas ya han recibido también el segundo componente, lo que hace una aplicación de vacunas en trabajadores de la salud de 279.168 aplicaciones. En cuanto a adultos mayores, hemos vacunado al menos con un componente 373.462 personas. Hemos asignado una cantidad importante de turnos con estas entregas que nos han hecho en estos días, como dice allí, y todavía nos quedan 32.000 empadronados sin asignación de turnos en personas de 65 a 69 a la espera de los próximos embarques. Y también hemos completado la totalidad de las 498 residencias de adultos mayores, en donde hemos ido una por una y vacunado a todas las personas que tuvieron la disposición de vacunarse. Y también estamos con el plan de vacunación domiciliaria en aquellas personas que pidan en el 147, sean evaluados por un equipo de gerontólogos y se determinen los profesionales que verdaderamente requiere ser vacunado en su domicilio. Nosotros todos los días estamos vacunando una cantidad importante de personas en el domicilio para ir dándole también protección a las personas que no pueden salir de su casa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Ministro Quirós,
Batistela, Paula. Bueno, la ciudad de Buenos Aires vive en un momento de tensión muy importante en estos momentos. La comunidad educativa está realmente tironeada desde muchos lugares. Padres que no quieren mandar a sus hijos al colegio por temor, padres que quieren continuar a toda costa con las clases. En estos momentos, en los países limítrofes y en Europa, con menos de 200 casos diarios en una ciudad, las escuelas están cerradas. Estudios plantean claramente, The Lancet, Nature, que las escuelas son la vía en estos momentos más importante, una de las más importantes para el contagio. La ciudad de Buenos Aires tuvo, en febrero, 450 chicos internados. Hoy tiene 1.600, al día de hoy. La pregunta es, ¿vale la pena seguir sosteniendo una postura que pone en vilo a toda la ciudad y a todos los habitantes por mantener una situación que realmente es problemática y causa tanta angustia? Es realmente una pregunta que creo que se están haciendo todos los ciudadanos de porteños e inclusive los del interior del país, que en estos momentos ven cómo se fuga el virus hacia otros lugares. Muchas gracias. Gracias a vos, Fabián. Te debería contestártela conceptualmente, pero omitiste o comentaste algunos datos realmente que no condicen con lo que nosotros tenemos, entonces hago algún comentario por las dudas. Veamos, lo primero que comparto plenamente con vos, con tu introducción, es que efectivamente estamos en un momento muy difícil en términos de angustia, de dolor. Estamos cursando una segunda ola de una aceleración muy importante y la gente verdaderamente, después de un año de tanto dolor, tanta dificultad, está muy angustiada y hay mucha tensión. De manera que los líderes lo que tenemos que llevar es, primero, claridad de información. Segundo, comprender y empatizar con lo que le está pasando a la ciudadanía. Y tercero, ponerse a disposición y trabajar en ello. Y eso es un poco la línea que nosotros intentamos priorizar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pero solamente algunas cuestiones. Vos hablaste de un artículo de opinión sobre The Lancet. Hay tantos otros artículos de opinión que opinan y juntan y analizan la información y que tienen miradas diversas. ¿Y por qué hay mucha mirada diversa en términos académicos o científicos? Porque en realidad cada una de estas medidas a nivel global tienen un impacto diferente en cada país, de acuerdo a las características locales, la cultura local, no solamente en términos de la pandemia, sino también en términos del daño que generan. No es lo mismo el daño que se genera en un país desarrollado, no solamente en términos educativos con los niños, sino también con las medidas económicas, tantas otras. Así que me parece que lo primero que tenemos que hacer los que estamos a cargo en estos momentos tan duros es contextualizar adecuadamente bien la información y, sobre todo, tener muy buena información propia para poder comprender lo que pasa aquí. Y allí la información nuestra es contundente. La información nuestra demuestra que los niños en la escuela no han tenido un número significativo de contagios generados en la escuela. Sí, por supuesto, dentro de una ola de tamaña magnitud, como hay en la Ciudad de Buenos Aires, los mismos niños y adultos tienen vida social y, por supuesto, que en la vida social, sobre todo los adolescentes, potencialmente pueden contagiarse por el nivel de interacción que tienen bajo modelos no cuidados, sin cumplimiento de normativa o de protocolos, como sí ocurren dentro de la escuela. Pero además hablaste de 1.600 niños internados. Bueno, yo te escuché, niños internados. Nosotros tenemos dos niños internados en la ciudad, en el hospital de niños. Los demás no son de la ciudad de Buenos Aires. Son derivaciones del conurbano bonaerense, de otras provincias. Nuestros hospitales son muy reconocidos, tanto los dos que manejamos nosotros como el hospital que tenemos en colaboración con el Gobierno Nacional, el Hospital de Garrahan. Y todos los niños que están allí internados tienen enfermedades graves, son chicos que vienen hace mucho tiempo atendiéndose en los hospitales. Y además, vuelvo a insistir, son con un denominador poblacional muy, muy grande, que no son de la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que ahí hay que ajustar los datos. Los niños, esta enfermedad para los niños sanos y sobre todo los niños en edad escolar ha sido una enfermedad que no los ha golpeado significativamente y tampoco en esta ola en particular. Pero de todas maneras retomo tu comentario y yo creo que el diálogo sobre cómo acompañar a la ciudadanía, cómo generar un vínculo donde la información sea clara y los acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía sean objetivos y posibles de construir, es el paso más importante. Y por supuesto que cuando hay miradas diversas, porque lo que yo acabo de decir es lo mismo que dijo la ministra de Salud de la Nación hace unos días. Digamos, por supuesto, en el componente que podemos tener miradas diversas, como lo tenemos
al respecto de otras declaraciones que ella misma ha hecho, de lo que es el entorno periescolar, lo que es la circulación de los niños, cuando hay alguna interpretación disímil sobre un aspecto, la forma responsable de atenderla es analizar los datos, dialogar, buscar alternativas y presentar a la ciudadanía una mirada común. Y eso es lo que nosotros seguimos apostando, y este ministerio en particular lo ha hecho desde el primer día, no solamente con el Ministerio de Salud de la Nación, sino también con el Ministerio de Salud de la Provincia, con el cual seguimos dialogando y tenemos que seguir trabajando en común, porque el momento no nos permite y no nos da espacio para hacer otra cosa, porque la gente no espera otra cosa, y nosotros vamos a seguir en esa estrategia. Buen día, ¿cómo les va? Alejandro Moreira para Canal de la Ciudad. Bueno, hablando de tironeos, en este caso, cuestión PAMI. Consideramos que todavía no está saldada esa discusión. Desde ayer a la noche seguían conversando tanto Luana Volnovich como el gobierno de la ciudad. ¿Qué es lo que exactamente sucedió con este otorgamiento aparentemente a personas muertas o a personas que ya se habían vacunado? Porque Volnovich dice que es la ciudad la encargada de empadronar a la gente. En este caso, si es así, ¿por qué fue diferente el sistema y no con gente que se anotó por internet, por un lado? Por el otro, ¿esas vacunas que están ahí disponibles forman parte de ese 5% que usted dijo que todavía no se aplicaron o son otras? Y la tercera, que es lo más importante, que le interesa y que todos necesitan, es saber cuándo esas vacunas van a ser aplicadas, porque lo más importante es saber si van a ser dadas y bien dadas. Cómo no, gracias Alejandro. Vamos parte por parte porque preguntaste muchas cosas. Primero de todo, ustedes vieron los números. Nosotros ya hemos aplicado más de 670.000 vacunas con un sistema de turnos que ha funcionado, a decir, por mucha gente que se ha estado vacunando en la ciudad de manera ordenada y prolija. De esas 670.000 vacunas, lo que estamos discutiendo aquí es una asignación directa del Gobierno Nacional al PAMI de 5.000 vacunas. Esta es la magnitud del tema que tenemos. Ahora, nosotros hemos trabajado ya con 11 entidades conveniadas. El PAMI sería la 12ª, y hemos podido encontrar formas de trabajo colaborativo sin ninguna dificultad, cuestión que no nos ha pasado en esta oportunidad. ¿Y cómo fue el proceso, vos me preguntabas? El Gobierno Nacional tomó la decisión de, por fuera de la cuota de la Ciudad de Buenos Aires, porque por eso no está dentro de ese 5% que falta vacunar, por fuera de la cuota de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional le ha entregado, le ha dispuesto 5.000 vacunas al PAMI para que pueda vacunar a sus afiliados, para lo cual nos pidieron que nosotros le demos los turnos, a lo cual nosotros le pedimos el padrón como le hemos pedido a todos los conveniados. Y con el padrón que nos han dado, le hemos intentado asignar los turnos. Hemos logrado asignar 1.500, porque de esos 5.000 ya se vacunaron 1.500, y quedan asignar 3.500 más. La vacunación empezó el día lunes. El día miércoles notamos la dificultad que había con el padrón por las inexactitudes, faltantes, datos erróneos, y le pedimos el mismo miércoles, a las 48 horas de iniciado, luego de haber vacunado 1.500 personas de las 5.000, pedimos una reunión al equipo técnico del PAMI para corregir el problema que teníamos, que se podría haber resuelto el día miércoles en el momento que le pedimos la reunión. El PAMI a último momento suspendió esa reunión y el día jueves hizo una presentación por medios públicos, por Twitter, de lo que estaba pasando. Nosotros necesitamos recomponer los espacios de trabajo operativo. Faltan 3.500 vacunas, se pueden vacunar en 3 días rápidamente. Entonces, lo que hay que hacer es volvernos a juntar, corregir el problema del padrón, identificar bien la gente, darle bien el turno y que en los próximos 3 días el PAMI lo vacune. Me parece que estamos sosteniendo a toda la ciudadanía mirando una discusión que no le aporta absolutamente nada. Discusión que se puede resolver rápidamente con una reunión de trabajo que fue suspendida por el grupo del PAMI y presentar a la ciudadanía un plan de vacunación de estas 3.500 vacunas rápidamente para continuar con las otras 670.000 que estamos vacunando todos los días. Me parece que esa sería la respuesta más completa a tu pregunta. Estamos dispuestos a seguir trabajando y seguramente lo vamos a hacer hoy y seguramente lo vamos a resolver rápidamente. Muchas gracias. Hola, buen día. Soy Marcela Ojeda, Radio Continental. Doctor, le quería preguntar cuáles son los criterios que van a llevar adelante en los hospitales del subsector público y en los sanatorios del área privada al momento de cancelar o suspender aquellas cirugías u operaciones que no sean de gravedad. Y por otro lado, le quería preguntar, y para no hablar de la frialdad de los números, ayer más de 500 personas han fallecido en todo el país. Usted desde el comienzo de las conferencias de prensa de estos encuentros habló de lo que se llama el índice R y del índice de mortalidad. Dijo usted recién que la ciudad alcanzó un índice de 2.47%. ¿Qué significa eso?
teniendo en cuenta la comparación con las personas que han muerto en nuestro país el día de ayer. Gracias. Gracias a vos, Marcela. Primero, nosotros, dada la aceleración que ha tenido la curva de casos, hemos tenido que, lamentablemente, porque es algo que no queríamos hacer, solicitado a todo el sistema público y privado de salud que posterguen por 30 días solo aquellas situaciones que, por supuesto, pudieran ser postergadas a juicio del médico tratante, pero sobre todo orientado a aquellas que ocupan camas de internación o terapia intensiva, que son las que verdaderamente requieren las personas que tienen la enfermedad COVID. Todo el resto de los cuidados, por supuesto, que pueden continuar. Y el día de hoy entiendo yo que está saliendo una disposición del Ministerio aclarando en detalle todo esto para que nadie tenga ninguna duda y que pueda hacerse, sobre todo, fortalecerse todo el cuidado ambulatorio, las prácticas preventivas de atención primaria, las prácticas de rastreo de enfermedades, el cuidado de enfermedades crónicas. Para ello, el sistema público ha dispuesto su estructura de 48 centros de salud para que hagan la continuidad de cuidado con toda la ciudadanía y, por supuesto, que los privados van a disponer todas sus áreas ambulatorias para tal fin. El R de la ciudad está 1.03 al día de hoy. Como ustedes vieron, está prácticamente horizontal la curva, es decir, que hemos dejado de crecer, estamos prácticamente en valores similares en los últimos 7 días, como ya mostré, y tenemos que descender ese número. No nos podemos quedar solamente con la idea que dejamos de aumentar, porque tenemos que descender. La situación está suficientemente difícil como para necesitar descender rápidamente los casos y eso se logra con muchos métodos. Pero el primero de todos es el gobierno porteño rastreando, testeando y aislando de un lado, que cada día que pasa lo hacemos más intensamente, y luego comunicando la información para que la ciudadanía tome los cuidados del caso, que aprenda a cuidarse sobre todo dentro de los domicilios, dentro de las oficinas, en los lugares cerrados, no se saquen el barbijo, es el lugar donde más contagios están ocurriendo, y que por supuesto intenten todos que se van a encontrar con alguien hacerlo en el espacio abierto. Esa es una medida muy importante. Y por supuesto, fortaleciendo y acompañando el sistema público y privado de salud para poder atender a la ciudadanía y desde ya intensificando la estrategia de vacunación para vacunar lo antes posible y aplicar rápidamente las vacunas que el Gobierno Nacional nos va entregando. Así que todo este conjunto de medidas son esenciales porque tenemos que hacer un esfuerzo enorme estas próximas 2 semanas para bajar la curva de contagios y poder disminuir la intensidad del cuidado que requiere la gente hoy en el sistema de salud. Y luego hablaste de mortalidad, la palabra técnica correcta es letalidad, porque la letalidad es la cantidad de enfermos que ocurrieron sobre la cantidad de enfermos, la cantidad de enfermos que fallecieron sobre la cantidad de enfermos que se han enfermado u ocurrieron. Esa tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires, como bien dijiste, de todas las series es 2,47. Ahora, la noticia positiva que tiene ese número dentro de lo que es el tema que estamos hablando es que la letalidad de la Ciudad de Buenos Aires desde los últimos 8 meses, desde el mes de agosto hasta parte, ha ido descendiendo mes por mes. De hecho, el promedio de la letalidad de toda la serie estaba arriba de 3 y ya está por debajo de 2,5. Eso es porque primero hay mucha gente vacunada y protegida y por lo tanto se enferman menos gravemente. Hemos cuidado muchísimo a los adultos mayores. También porque la medicina va avanzando y tenemos cada vez más instrumentos y porque el sistema de salud cada vez está más preparado para atender de manera más apropiada. Así que nosotros hemos bajado cerca del 30% la letalidad de todas las franjas etarias. Cuando uno mira la letalidad de los mayores de 80, de 70 a 80 y así sucesivamente, todas las franjas etarias en la Ciudad de Buenos Aires, desde agosto a esta parte, cada mes que pasa tienen una menor letalidad y eso significa un resultado importante para poder evitar el daño fatal en nuestros ciudadanos. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Usted afirmó que la cantidad de casos están estables a partir de que se haya adelantado esta segunda ola, que es un diagnóstico que entiendo que la mayoría comparte. ¿Entiende que este fenómeno puede generar que descienda o que haya una merma en la cantidad de casos en las próximas semanas? Le pregunto de la situación de la curva de la ciudad. ¿Entiende que esta situación compleja de este aumento repentino de casos que hubo en la ciudad y en el AMBA, si esto va a generar que baje y que la segunda ola o el rebrote, como lo quiera llamar, efectivamente se pronuncie como ocurrió en enero, que fue muy fuerte y que bajó a las pocas semanas? ¿Se puede dar un fenómeno parecido? Y por último, algunos hospitales del AMBA en general, y en otros países del mundo, hablan de que la provisión de tubos de oxígeno están escaseando, que realmente es complejo abastecer a todas aquellas personas que lo necesitan. ¿En la ciudad se advierte una situación también como esto? Gracias.
Gracias a vos, Nicolás. Bueno, vos sabés que, digamos, en esta, la evolución de las curvas epidémicas en las ciudades dependen críticamente de la capacidad de las ciudades de testear, rastrear y aislar de un lado, y la capacidad de, la cultura y de la ciudadanía de la ciudad de tomar los recaudos y los cuidados intensivos en el momento que se necesitan, y por supuesto las medidas de gobierno que fuerzan esos cuidados, las variantes nuevas y el avance de la vacunación. Esas cinco variables combinadas de una manera particular en cada lugar hacen una curva específica o particular de cada ciudad. De manera que es imposible anticiparte, digamos, el tiempo de duración de la curva. Lo que nosotros, para nosotros es muy, muy importante. Y hay algo, un dato epidemiológico que sí es cierto que vos dijiste. Habitualmente las curvas que suben lento suelen ser de mayor duración de tiempo. Las curvas que suben rápido suelen descender un poco más rápido. Y así constatamos en nuestras primeras dos curvas, ¿no? La curva de agosto y la del verano, como vos dijiste. Ahora, es imposible anticiparnos y predecir lo que va a pasar con esta, porque depende muchísimo de las medidas que tomemos de un lado, de lo que cada ciudadano decida cada día de cómo cuidarse y qué intensificar darle al cuidado. Si todos los ciudadanos porteños decidiéramos al mismo tiempo, durante estas próximas dos semanas, no visitar innecesariamente a ninguna persona con la cual no convivamos, esta curva baja rápidamente. Pero es difícil conseguir esa sincronía absoluta. Por eso es que nosotros siempre decimos, no desviemos los debates a cosas secundarias, concentrémonos en lo importante. El mecanismo de contagio hoy está ocurriendo en los lugares cerrados, mal ventilados, de los encuentros que hacemos nosotros mismos por diferentes motivos, muchos explicables y con mucha razón, algunos de ellos que potencialmente postergables, y ese es el esfuerzo que necesitamos hacer en este momento, más allá de las medidas de gobierno que vayamos tomando, ¿no es cierto? Entonces, veremos el tiempo cuál es, pero acá es muy importante que cada día que ganamos para poder vacunar es un día que protegemos a alguna persona nueva. Así que es muy importante el esfuerzo en este corto tiempo que tengamos que hacer. Y luego me preguntaste por el oxígeno. Bueno, vos sabés que el oxígeno tiene casi dos modos de entrega en los hospitales. La forma más apropiada, más eficaz, más adecuada, más moderna, es lo que se llama técnicamente el oxígeno líquido, que es un oxígeno que está enfriado y comprimido, de manera que en poco volumen tiene una enorme cantidad de gas. Los hospitales porteños tienen todos tanques de oxígeno líquido, sobre todo para todos los lugares más críticos que usan mucho oxígeno, de manera que la problemática de los tubos no es una problemática profunda. Sí, por supuesto, estamos ocupándonos de que la provisión de ese oxígeno líquido sea de manera apropiada. Por lo tanto, no estamos dependientes o tan dependientes del oxígeno en tubos. Siempre el oxígeno en tubo, en periodos de mucha demanda, es un problema porque es mucho esfuerzo, mucha tarea de cargar los tubos y la cantidad de oxígeno que tienen dentro es relativamente pequeña. Pero no conozco la situación del conurbano bonaerense al respecto, así que no te puedo contestar mucho más. Bueno, muchísimas gracias.